biggest thing we are doing now is taking patients' cancers apart. We're doing what's called precision medicine, personalized medicine, so the right treatment for the right patient at the right time, and that's how we're going to beat cancer. So the last 10 years has really shown us how to do this. We have the technology, we can test every patient with any kind of cancer, and it's really leading the way in colorectal cancer, lung cancers, breast cancers, so many others. With these new precision medicine techniques, we are discovering new therapies that make a real difference. Hemos tenido muchísimos avances en el manejo de pacientes con cáncer de colon y recto. La noche de hoy es un ejemplo y una oportunidad para aprender de todos esos avances. La idea de poder tratar a un paciente de una manera muy personalizada, muy individual, en base a ciertas mutaciones que tienen los tumores de ese paciente en particular y poder tener terapias disponibles exclusivas para esos pacientes, algo sumamente novedoso. Desde la perspectiva quirúrgica, hoy en día hay alternativas quirúrgicas para pacientes con cáncer de colon y recto que antes no eran ni siquiera imaginables, y creo que para nosotros el aprender de estos tratamientos y estos procedimientos es un privilegio y espero que haya sido de mucha utilidad para toda la comunidad médica. En efecto, lastimosamente, lo que es el cáncer de colon y recto viene en aumento en nuestra población costarricense. Durante muchos años hablábamos del cáncer gástrico como uno de los más comunes. Cuidado y no, en los próximos años anticipamos que ya el cáncer de colon y recto sea más común aún que el cáncer gástrico. Yo hoy en día tengo incluso pacientes muy jóvenes con cáncer de colon, y creo que no solamente es una oportunidad, sino una responsabilidad de nosotros los especialistas en estar capacitándonos y actualizándonos con todos estos conocimientos. Hay varios factores de riesgo. Creo que si hay un mensaje importante a transmitir es que el cáncer de colon y recto es de los pocos tumores que nosotros podemos no solamente tratar, sino más importante, cuidado, no prevenir. Una colonoscopía es un procedimiento que puede eliminar pólipos que el día de mañana se pueden convertir en cáncer. Entonces, el poder hacer un procedimiento para prevenir el desarrollo de esta enfermedad es algo sumamente importante que la comunidad y la sociedad en general pues debemos conocer. Existen guías de manejo, prevención y detección temprana de cáncer. Si bien es cierto, el cáncer de colon, previamente nosotros recomendábamos hacer colonoscopías a partir de los 50 años. Una publicación reciente de la Asociación Americana de Oncología recomienda iniciar a los 40 años, y es justamente porque estamos viendo que en una población más joven estamos ya desarrollando este tipo de tumores. El otro factor importante es antecedentes heredofamiliares. Entonces, si hay un paciente que tiene un familiar cercano que tuvo cáncer de colon y recto, cuidado y no, deberían empezar esas pruebas de detección temprana a una edad mucho más joven. Creo que el tema del tipo de nutrición, temas como la obesidad, las comidas altas en grasa, lo que nos llamamos